Muy buenas. En el capítulo anterior, BJ atraviesa los muelles en busca de Wesley hasta llegar al torreo. Continuamos con el capítulo 3 de Wolfenstein: The Old Blood. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 3. Torreón Wolfenstein. Encuentra a Wesley. Cuidado. Estos son de los de la segunda generación. Los que no necesitan estar enganchados. Qué difíciles son. Vestíbulo del Torreón. El antiguo vestíbulo era una de las secciones más majestuosas del castillo. Es aquí donde el rey Otón recibía las visitas importantes del castillo. ¿Y ahora qué? Necesito curarme. Necesito... ¡Ay, no puedo! ¿Por qué? Porque es munición. Ella está llena. Necesito también un blindaje. Mira, aquí. Aquí. Blindaje, más blindaje. Vale. Podía haber lanzado granadas, es verdad. Es que no las estoy lanzando. Tenía granadas. Tengo 3 granadas. No las estoy lanzando. El mapa. ¿Cómo no? La alarma activada. Asomaron todos la cabeza a la vez.
pilla ahí, ¿eh? Ya está. ¿Cómo ha llegado ese ahí? Ah, por aquí. Ahora aquí había un casco, aquí blindaje 99, vale, pues lo dejo ahí. A ver qué han dejado aquí. Pues nada. Ahora me vendría bien más armadura. Vestíbulo del Torreón. Vale, a ver, tenemos un bestia de estos aquí. Vale, si bajo, puedo volver a subir por aquí. Por esta... Ah, mira. ¿Me ves? No, no me ha visto.
Ese es el otro. Ese es el otro. Vale, al menos he matado a los dos sin que suene la alarma. Vale, el gigantón está ahí. Las botas le suenan tanto que sé por dónde van a salir. Vale, creo que ya está. ¡17! Me he dejado atrás, pero vamos. Un montón de oro. Vale, entonces para salir de aquí, por arriba. No puedo saltar. Salto, se choca con el techo. Se choca. Entonces, ¿cómo llego hasta ahí? Ah, subiendo por aquí. Por ahí puedo ir. Pobre Yorick. Vaya. Carta de Ingrid. Rudy, querido hijo,
Ojalá hubieras tenido tiempo de visitar a tu pobre y anciana madre estas navidades. Es posible que hayas estado ocupado. Lo sé, no lo sé. De pequeño eras un niño muy bueno. Un hijo muy bueno. Creo, a pie juntillas, que tenerte en mi vida ha sido una gran bendición. Quizá debería habértelo dicho. Ya sé que tu padre podría ser cruel contigo. A veces muy cruel. Pero todo eso forma parte del pasado, ¿no? Es mejor no darle demasiadas vueltas a tales cosas. Y además, yo siempre estuve ahí para curar tus heridas e impedir que se te infectaran. Así que creo que es injusto que me culpes por lo que te hizo. Ya sabes que él solo quería corregirte y a veces tenía toda la razón en hacerlo, francamente. Aunque eras un hijo muy bueno la mayor parte del tiempo, también podría ser muy muy malo cuando te ofuscabas. Estoy segura de que comprendes por qué tu padre tuvo que echar mano del cinturón. Querido hijo, sabes que pasé por muchos aprietos cuando tu padre murió y tuve que enviarte con mis primos en Frankfurt. Bueno, ahora que has prosperado tanto en las SS, pensaba que podrías enviarme algo de dinero. No te pido mucho, amor, pero así aliviaría el dolor que siento de hacerme vieja y estar sola. Tu madre que te quiere, Ingrid. Y lo había tirado al fuego. Bueno, no lo había quemado, pero tenía intención de quemar la carta. Bueno, ya el ¿cómo se llama? Rudy. Rudy es este, supongo. Que este es su cuarto. Pues ya no va a poder enviarle dinero a nadie. Vale. Se puede romper esto. Ya detectada. Vale, antes de que estamos otra vez con lo mismo. Antes de que suene la alarma. Si mato a estos dos, se darán cuenta. Y sonará la alarma. Entonces, ¿cómo? Y por ahí no puedo ir. Se va. Va a sonar la alarma. Ahí está la alarma. ¿Por qué poco? Casi llego. Pero se dio la vuelta justo en el momento. Ese fuera. Falta uno. 7. Tiene que estar arriba. Gigante de eso.
Ya no tengo granada. Pero maté al gigante o no lo maté. Yo diría que sí. No, no sé si ese es otro. Yo creo que es otro. Acabó la alarma. Vale, ¿y ahora? Por aquí. Una secreta. Voy a dormir, no me digas que esto otra, a ver. Sí, va a ser. Supongo que será otra diferente, otra frase distinta de del Wolfenstein original. Vale, ahora tengo la ametralladora, pero no tengo bala. Había otro. Vale, toda esta parte que parecen las perreras ya está hecho.
Esta parte ya estaría. Ahora hay que ir por aquí y por abajo. No había comida. Vale, y ahora por aquí. Ah, la llave. Vale, ahora solo hay que encontrar la salida. Que puede ser o por esa puerta o por esta. Esto conecta. Sí, esto va a conectar con la otra parte, con la parte que no había visitado todavía. Sí. Pues nada, al final hemos conectado esto. He entrado por ahí y he salido por aquí. Sí que están conectadas estas dos zonas. Secreta, ya decía yo. Una zona tan grande que no haya nada, no puede ser. Ah, pero solo había salud. Ya nada, ya me sobra eso. No lo necesito.
Muy bien. Ahí está la puerta. Y ahora, pero esa parte ya, yo por aquí ya había estado. Eso solo era para entrar en la zona secreta. Vale, la salida de aquí es por dónde. Yo ya entré por aquí, es la zona secreta, ¿y ahora qué? Ah, ya lo he visto. Ya lo había visto. Vale. Francotirador. A ver. Hay un francotirador allí, pero no lo veo bien. Me ha dado. Ese es el francotirador. Ahí. Primero voy a mirar qué hay. Oro. Ya está. Nada, es por aquí.
Ah, mira quién está ahí. Me ha visto, me parece que sí. No, no me ha visto. Y este tampoco. Vale, el gigante se le puede pillar de espaldas. O es de los que no se puede. ¿Dónde está? Lo he perdido. Ahí está. Tengo que matar. Vale, falta otro. Ah, sube. Está subiendo. Ahí está. No sé si me ha pillado. Aquí viene. Ahí está, ahí está. ¿Se va a dar la vuelta? Está ahí. Al que necesito matar sin que suene la alarma. Biblioteca. La inmensa biblioteca del castillo Wolfenstein contiene toda clase de libros que abarcan multitud de temas, desde historia a literatura contemporánea. Según los rumores, la biblioteca contiene también antiguos libros prohibidos y grimorios, como el, lo que sea, no voy a decir esa palabra, es enorme, y el temido Necronomicon. Vale, sé que al menos queda uno. Es el gigante que estaba abajo. Ahora ya no puede sonar la alarma. Así que ahora puedo ir un poquito más libre. Ahí estás. Oh, me viste. Pero ya es tarde. Ya nadie puede hacer sonar la alarma.
Wesley. Wesley está ahí. Anfiteatro anatómico. El antiguo anfiteatro anatómico del castillo Wolfenstein ha sido remodelado como cámara de interrogatorio, donde los nazis ponen en práctica sus técnicas de interrogatorio mejorado, entre comillas, o sea, a lo bestia. Y esto es una trampa. Tiene toda la pinta. Pero bueno, tendremos que caer en la trampa, ¿no? Vale, a ver. Aquí hay cartuchos. Aquí me puedo curar. Es porque van a venir los enemigos y tengo que saber dónde están las cosas. Más curación, más vida aquí. Aquí arriba hay... Vale. Si lo puedo coger. Aquí hay munición. Hay un montón de munición. Hay granadas. Vale, ya sé dónde están las cosas. Cerrada, me da a mí... Ah, bueno, ahí pone ascensor. Me da a mí que es por ahí por donde tenemos que ir. Vale, vamos allá. Agente 1, despierte. Tiene que despertar. Vamos, agente. Blaskovich. Sí. Nos hemos metido en un buen lío, ¿eh? No sé cómo ha podido con todo eso. Vamos. Tengo un truco secreto. Cuento hasta 4. Inspiro. Cuento hasta 4. Expiro. Trato hecho. Debería probarlo. Vamos. ¡Está aquí! ¿En serio? ¿No me han dejado defenderme? ¿Te encuentras bien? Oh, me preocupaba verte perdido. Greta, Blythe. Greta tenía hambre. No quería que se echara a perder la carne. Seguro que lo entiendes. ¡Aborto nazi de mierda! ¡Aborto nazi de mierda! ¡Tenemos a un graciosete! Serías el payaso de la clase de pequeño, ¿eh? ¡Pues se acabaron las bromas! Mi padre murió electrocutado. Esos accidentes no eran raros en los yacimientos de carbón del Valle del Ruhr. Mi tío dijo que estaba en el agua cuando ocurrió. El agua es conductora de la electricidad. ¿Y qué hay en nuestros cuerpos? Exacto, agua. Cuando pulse este botón, la electricidad recorrerá tu cuerpo transportada por esta agua y sentirás el dolor más intenso que has sentido nunca en tu vida. Si no quieres sentir ese dolor, lo cual es perfectamente comprensible, tienes que responder a mi pregunta sin dudarlo. Así pues, ¿quién es tu contacto en el pueblo? Klaus. ¿Quién es ese Klaus? Santa Klaus. Tu chistecito no te salva. Hablar fuera. ¿Por qué insistes? Los tuyos mueren ahí fuera. En las playas, en los campos. Patético. Como arrancar las alas a un insecto. Tu guerra está perdida. Cuando esté libre, te freiré en esta silla hasta matarte. Cuenta hasta 4. Inhala. Cuenta hasta 4. Exhala. Vale, eso no es un arma, lo que me acaba de dar. El tubo. ¿Quién es tu contacto? Ah, no puedo. ¿Sí? El tubo. Y cuando acabe contigo, mataré a tu perro. ¡Lepe! El tubo. ¡Mataos! ¡Mataos!
matado a tu maldito perro, Rudy. Ahí se ha ido. Se ha escapado. Atención a todos los guardas. Quiero que todos y cada uno de ustedes en el anfiteatro anatómico. Allí se ha metido una rata asquerosa y quiero que la aplasten ahora mismo. Vale, ya la hemos cagado. Entonces, yo necesito ahora armas. No tengo, ¿verdad? Así no. Así no. He matado a tu maldito perro, Rudy. Granada. No puedo hacer nada. No me puedo enfrentar a ellos así. Así no. He matado a tu maldito perro, Rudy. Vale. Aquí no hay arma. Hay armadura. Pero no hay armas. Ahora sí. Ajá. A ver ahora. A ver ahora. Uy, un montón, ¿eh? A ver cómo mato a ese con granadas. No tengo. Al menos es lento. ¿Quién me pilló? ¿Quién me mató? Uf, esta parte es complicada. He matado a tu maldito perro, Rudy. Ah!
Es solo para quitarle el arma. Ya me quitan casi toda la vida. He matado a tu maldito perro, Rudy. Dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift. Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht. Ich will das Schwein tot sehen! A ver si ahora no me matan. Ah, ya está aquí esto otra vez. Quiero huir de este. Hay dos. Es que hay dos. Vale, pero ahí había granada. Con la granada sí que me lo puedo intentar cargar. Creo que solo quedan esos. Ah, no. Al menos uno más quedaba. Vale, a ver, la granada. Le mandé a uno al menos, porque si mato, si puedo matar a uno. No sé si lo he matado. Le podría quitar su arma. Y con ese arma puedo matar al otro. Pero tengo que sacar a ese de ahí. Ahí está. Ajá, esto es lo que yo quiero. A ver, ¿dónde estás? Viene por aquí.
Vale, por fin. Vale, me faltó terminar, bueno, terminar no, leer entero esto, ¿no? Informe de interrogatorio. El sujeto es un presunto agente doble que trabaja para las fuerzas aliadas. Fue arrestado en el interior del castillo Wolfenstein en compañía de otro agente. El sujeto, mientras intentaban entrar en la oficina de investigación arqueológica de Frau... bueno, esa. De Helga. También se cree que los agentes recibieron ayuda de un contacto de la resistencia clandestina del pueblo de Paderborn. El sujeto fue interrogado acerca de su identidad, su misión en el castillo Wolfenstein, qué buscaba en la oficina de Helga y quién era su contacto en el pueblo. El sujeto se negó a responder a esas preguntas. Al sujeto le fueron administradas descargas eléctricas. El sujeto tiene una fortaleza mental muy superior a lo que se creyó inicialmente. A pesar del castigo físico al que fue sometido su cuerpo, mantuvo su negativa a cooperar. Las electrocuciones se suspendieron en favor de otras técnicas avanzadas de interrogatorio. Se le dieron golpes en la cabeza. Menudas técnicas avanzadas. Se le hicieron cortes en el cuerpo con un cuchillo y se le arrojó agua helada a la cara. Todo ello sin resultado. El sujeto seguía negándose a cooperar. Cualquier persona se hubiera venido abajo mucho antes de todo eso. El sujeto debe ser un agente experimentado y de alta graduación. El sujeto se niega a revelar la identidad de su contacto de la resistencia incluso después de una larga sesión de electrocución. El sujeto está casi agotado físicamente y es probable que fallezca tras unos segundos más de electrocución. Se suspende brevemente la interrogación para permitir que el sujeto se recupere. Pero bueno, al final murió. Se lo comió este bicho. Aquí está. Siento no haber podido salvarte. Agente 1 torturado. Rudy Jaeger torturó al agente 1 en la silla eléctrica del anfiteatro anatómico del castillo Wolfenstein. Vale, ¿y ahora la salida de aquí dónde? Aquí. Concéntrate, PJ. Sigue con el plan. Coge un teleférico al pueblo. Reúnete con Kessler en la taberna. Puedes hacerlo, ¿verdad, Billy Boy? Puedes hacerlo.